Vamos a comenzar este tiempo de formación, este tiempo de compartir con ustedes, orando al corazón de Jesús, recordando ese ofrecimiento que hacemos diariamente por toda la Iglesia y por el mundo entero. Ven Espíritu Santo, inflama nuestro corazón en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y por sus intenciones. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. La charla que me proponían dar para compartir con todos aquellos que escuchéis este programa, la he titulado Llevar mejor. Estamos llamados a llevar al corazón de Jesús a las entrañas de nuestro mundo. Estamos llamados a llevar al corazón de Jesús a las entrañas de nuestro mundo. Me brotaba este tema porque a veces podemos quedarnos en una devoción o en un amor muy personalista en torno al corazón de Jesús, sabiendo que nuestro amor al corazón de Jesús, como otras muchas cosas en nuestra vida, es un regalo que el Señor nos hace. Es una oportunidad que nos da para que nosotros podamos extenderla a cuantos podamos, que la hagamos extensiva allí donde estemos cada uno de nosotros. Nuestra vida se sitúa en trabajos, se sitúa en lugares físicos, en contacto con personas diversas, y es ahí donde nosotros tenemos que hacer y llevar presente el amor al corazón de Jesús. Unas veces lo haremos con las palabras, claramente hablando de Él, pero otras muchas veces lo haremos pues con nuestras actitudes, con nuestra forma de obrar, con nuestra forma de ser y de comportarnos. Ese comportamiento que vamos copiando del corazón de Jesús, ese comportamiento que vamos haciendo que sea un reflejo de aquello que aprendemos de la contemplación del corazón traspasado del Señor. San Francisco de Sales, santo que tiene mucho que ver, ¿no?, en todo lo que es la espiritualidad del corazón de Jesús, cuando se refiere al monte Calvario, él lo denomina el monte de los enamorados de Cristo. Es una forma como muy original de denominar el monte de la crucifixión, el monte de los enamorados de Cristo. Y es ahí precisamente en ese monte y en ese momento de la entrega de Cristo por nosotros donde situamos el nacimiento de la guardia de honor. Ahí estaban los primeros guardias de honor, la Virgen María, San Juan y María Magdalena, los primeros guardias de honor, los que perseveraron al pie de la cruz del Señor, los que no tuvieron miedo a huir de lo que estaba sucediendo, los que, aun sin entender, estaban descubriendo que algo estaba pasando allí. No lo entendían, pero tampoco le parecía a ellos un acontecimiento cualquiera
en sus vidas. María la Virgen, San Juan, María Magdalena fueron los primeros que tuvieron la gran suerte y el gran privilegio de contemplar el corazón abierto de Jesús. Por eso nuestra vida tiene que basarse en esa contemplación del corazón abierto de Cristo. Un corazón que no tiene puertas, un corazón que está abierto para entrar y para salir, para entrar y aprender, porque el corazón de Jesús es una escuela donde se aprende, y donde se aprende a amar, donde se aprende a querer, donde se aprende a entregar la vida. Un corazón sin puertas para que no tengamos que llamar y así poder entrar y salir libremente. Ese es el corazón de Cristo. Un corazón que nos atrae, un corazón que nos quiere y que nos quiere tener lo más profundo de su ser, en las entrañas de su corazón, ¿no? Por eso yo titulaba un poco el tema llamados a llevar el corazón de Jesús a las entrañas del mundo. Pero claro, ¿cuándo podré yo llevar el corazón de Jesús a las entrañas del mundo? Cuando lo tenga yo en mis entrañas y cuando yo esté en las entrañas íntimas del corazón de Jesús. Porque nuestra vida no da lo que no tiene. Si queremos dar a Cristo, nuestra vida tiene que estar llena de Cristo. Si nosotros queremos enseñar a Cristo, hemos tenido que aprender a Jesucristo. Y aprenderlo muchas veces en la meditación de su corazón, en la contemplación de ese corazón que permanece abierto, sin puertas, sin cortinas, sin nada, simplemente a la apertura de decir, pues está abierto, puedo pasar, y si me canso de estar dentro, puedo salir. La verdadera espiritualidad del corazón de Jesús compromete al cristiano, porque no es una mera devoción, no es una devoción sin más, sino que es una forma de entender la vida cristiana. Tanto es así que el Señor nos invita a responder con generosidad a su llamada, la llamada que nos hace cada día, ven y sígueme. Eso no sucede con una devoción sin más. Hay que dar el paso de la devoción a la espiritualidad. No quedarnos en la devoción. La devoción gusta, pero no convence, no hace que uno se comprometa. La espiritualidad es esa devoción que gusta, pero que además te lleva a una exigencia, a un compromiso de la vida. La espiritualidad es vivir esa devoción en Cristo. Porque muchas veces vivimos las devociones sin Cristo. No podemos vivir devociones por lo civil, ¿no? Yo soy muy devoto de no sé qué cosa, sí, pero pero yo complicaciones no quiero. Yo soy muy devota de esto, pero complicaciones son devociones por lo civil, ¿no? Devociones que no tienen ningún tipo de sustrato, ¿no? No tiene cimiento, tanto así que hoy me gusta esta devoción, mañana me cambia la otra. Y así nos pasa muchas veces en nuestra propia iglesia, ¿no? Que andamos picoteando de un sitio a otro, pero al final no somos capaces de centrarnos en el lugar que la Iglesia nos quiere y nos pide. Ese ven y sígueme tiene que resonar de una forma distinta en aquellas personas que están buscando un compromiso mayor con el Señor. Y tiene que resonar de forma distinta porque el corazón de Jesús lo dice a aquellos mismos a los que Él ha elegido. Sí, aparentemente puede parecer que somos nosotros los que elegimos a Dios. No nos damos cuenta que hemos sido elegidos por el Señor, que es el corazón de Cristo el que ha puesto sus ojos en mis ojos. Nosotros, como parece que todo lo tenemos que hacer nosotros, si no nos está bien, pues también elegimos nosotros al Señor, ¿no? O elegimos el momento del sí para el Señor y no. Lo tiene todo previsto en lo más íntimo de su corazón. Y esa es la tranquilidad mayor que podemos tener en nuestra vida. Ante una dificultad, Él sabrá por qué. Ante una toma de decisión, Él me ayudará. Esa es la confianza total en Él. Porque sabemos
que ya estamos contemplados en su corazón, que ya formamos parte de su corazón, que ya hemos entrado en la intimidad más profunda de su corazón. La espiritualidad al corazón de Jesús con el tiempo se va convirtiendo en un modo nuevo de vivir, en un nuevo modo de concibir la vida, que se adapta estupendamente al tiempo que nos ha tocado vivir. Con la gracia divina tenemos que comprender en qué consiste esta espiritualidad del corazón de Cristo. Y seguramente que cuando lo comprendemos, cambiará la visión que tenemos nosotros del mundo, de las cosas, de las personas. Todo tiene su tiempo. Es muy bueno también recordar esto en el momento actual en el que nos encontramos, en el que parece que todo lo tenemos que conseguir a la primera, ¿no? O que no puede darse en nosotros ningún tipo de fallo. No, Dios tiene su tiempo. Y el tiempo en el que vivimos nosotros no es ni mejor ni peor que otros tiempos. Es que a lo mejor antiguamente era más fácil, pues seguramente que sí o seguramente que no. También es verdad que ahora lo que tenemos que tener es mayor convencimiento de las cosas. Y aquel que se convence de las cosas, ese da fruto. Aquel que vive convencido de las cosas es el que lucha, es el que pelea por conseguir. Pero en el mundo en el que nos ha tocado vivir, pues con la gracia que recibimos del Señor, claro que podemos convertirnos en sus testigos, en los testigos más creíbles del corazón de Jesucristo en medio del mundo. Porque ya no nos valdría una devoción rutinaria sin más, sino una espiritualidad que nos muestre una forma de vivir. Podemos empezar con esa devoción, o haber empezado, pero luego dar el salto a la espiritualidad, a aquello que de verdad me interesa, aquello que de verdad me cambia el corazón y me está cambiando también toda la vida. ¿Cuántas veces nos quedamos únicamente en el negativo de las cosas o de las personas? Y el corazón de Jesús nos invita a mirar siempre desde lo positivo, desde lo bueno, pero aquello que nos ayuda a edificar y a construir un mundo mejor. Con eso contamos, ¿no? Sí, que el corazón de Jesús es un plus en nuestra vida, que nos va a dar sentido pleno a lo que hacemos, que nos va a ilusionar, que nos va a conceder una mirada desde lo positivo, pues que nos ayuda a edificar siempre, que no destruye, sino que construye. ¿Quién tiene un amigo así? ¿Quién tiene un amigo así? Y así Jesucristo lo muestra a través de su corazón. He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres. He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres. Y en un principio dice esa parte, ¿no? He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres. Y nosotros lo experimentamos. Lo experimentamos en los sacramentos. Lo experimentamos en la reconciliación, cómo el corazón se ensancha cuando recibimos la absolución de nuestros pecados. Lo recibimos en la Eucaristía, cómo comulgamos al pan vivo bajado del cielo y cómo lo hacemos en la custodia, que Dios se manifiesta en un trozo de pan que se ha hecho hombre. Por eso, para nosotros el corazón de Jesús es mirar siempre desde lo positivo, mirar siempre una clave de crecimiento espiritual, o mejor, de crecimiento integral. Ese amor a Jesucristo y a Jesucristo con el corazón abierto nos hace estar muy pendiente de las necesidades de la vida. El mundo de hoy vive solo para el propio interés. Nos encontramos mucho egoísmo. Encontramos un deseo de protagonismo grande en las personas. Y el corazón de Jesús nos habla de generosidad y nos habla también de humildad. La humildad es la base de cualquier virtud. Cuando se vive la humildad, podemos vivir cualquier virtud que el Señor nos pida. Otra idea que es también muy, muy, muy necesaria para la extensión del reino de Dios, para poder extender y llevar al corazón de Jesús a las entrañas de nuestro mundo. Y es vivir desde la humildad. Desde la humildad. No tiene sentido nuestra vida
si no está fundamentada en la humildad. La humildad es esa base de todas las virtudes, todas las virtudes. Cualquier virtud que revisemos tiene que estar apoyada en la virtud de la humildad. Y es la que hace como de despertador en nuestra vida, ¿no? Tú funcionas bien en humildad, funcionas mucho bien, muchas cosas más bien. Tú no funcionas en la humildad te va a ser reflejo de lo que estás viviendo en torno a ti, ¿no? Es muy importante ser consciente de la necesidad que tenemos de una vida humilde. Miramos a los santos, ¿no? Miramos a los santos, cuánta humildad. Y además, cómo procuran la humildad, cómo se esfuerzan en ser humildes. Hay gente que es verdad que le brota más espontáneamente por su forma de ser. Hay otras pues, que a lo mejor le cuesta más trabajo. Pero con el Señor todo se consigue. Con el Señor todo lo podemos tener. Por lo tanto, vivir en humildad, vivir en gratuidad, son valores que luego se necesitan para la vida de fe, para la vida cristiana, pero también para la vida de relación con los demás, a nivel profesional, a nivel amistad, a nivel siempre. Una persona humilde, una persona generosa, es una persona que va a ser acogida siempre en cualquier lugar, siempre en cualquier sitio. Por eso, crecer en humildad, permitir que os invite a crecer en humildad. ¿Cuántas veces hay que aguantar y escuchar porque no se entiende el amor al corazón de Jesús? Pero eso no nos tiene que desanimar. Fijaos que queremos llevar el corazón de Jesús a las entrañas de un mundo en el que ha perdido a Dios, en el que no quiere saber nada de Dios, en el que Dios le pesa. Y a ese mundo, a las entrañas más profundas de ese mundo, nosotros queremos llevar el corazón de Jesús. Por eso no os enfadéis, no os vengáis abajo cuando no se consiga la primera o cuando aparentemente parece que no estamos haciendo nada. A Santa Margarita María, al principio no la entendían ni sus propias hermanas de la comunidad, ni las propias monjas con las que vivía la entendían. Y sin embargo ella había sido elegida para convertirse en el apóstol del corazón de Jesús. Por eso, cuando sintamos en nuestra vida las incomprensiones o las críticas o el rechazo, tenemos que decir constantemente, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Acostumbrarnos a eso. Cuando nos veamos sin fuerza, cuando a nuestra vida llegue la incomprensión, cuando a nuestra vida llegue el rechazo, cuando estamos hartos de bregar y no conseguimos nada, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Y a ver los resultados de ese momento. A ver por lo menos cómo la tranquilidad se queda en nuestro corazón, reina en nuestro corazón y reina, por supuesto, en nuestra vida. Ese en vos confío es lo que nos ayuda a nosotros a vivir la espiritualidad más profunda del corazón de Jesús. Quien confía en el corazón de Jesús lo tiene todo. Quien confía en el Señor, todo se le resuelve para el bien. ¿No será que en algunos momentos nos falta a nosotros confiar más plenamente en el Señor? ¿No será cosa nuestra? ¿No será cosa nuestra más que del corazón de Jesús? Si confiamos en nosotros mismos, pronto nos derrumbamos. Si confiamos en el corazón de Cristo, todo es para su iglesia. Todo es para su bien. Por eso vemos que el Señor nos da en cada momento lo que más nos conviene. Aunque humanamente no lo entendamos para nada. Pero incluso del mal tenemos que aprovechar a sacar bien, a sacar algo de provecho para nuestra vida, vida sobre todo para nuestra vida interior, para nuestra vida espiritual, para poder llevar al corazón de Jesús a las entrañas del mundo, tenemos que tener una vida espiritual muy cuidada,
una vida espiritual de mucha delicadeza. Porque no se trata solamente de explicar lecciones aprendidas, oraciones de un libro de rezos, ¿no? Sino se trata de ir adoptando en nuestro corazón las mismas virtudes del corazón del Señor. Y eso no se hace solamente con una lectura, eso lo tenemos que hacer también con la propia vida, con esa interioridad que cultivamos cada día, teniéndolo a Él como ejemplo y modelo que nos ayuda, que nos quiere, que quiere vivir con nosotros. ¡Qué grande es el corazón de Jesús con nosotros! Y cuanto más vamos profundizando en Él, más enamorados nos encontramos de Él. Cuanta más es nuestra pequeñez, mayor es su grandeza. ¿Cómo crece el corazón de Jesús? Aunque yo sea consciente a veces de que tengo que menguar. De que he venido para mostrarlo a Él. Y lo señalo y desaparezco. Lo doy a conocer y me voy. ¡Qué grande es! Que nos permite formar parte de su familia, la familia de su corazón. Y tenemos que estar muy agradecidos por haber conocido movimientos, asociaciones que tienen como centro la espiritualidad del corazón de Jesús y por habernos podido ayudar a formar parte de ella. Todo aquello que está relacionado con el corazón de Jesús, pues es una vocación especial, interior, que nos lleva a vivir como Él, que nos lleva a buscarle un sentido pleno, tanto a lo que somos como a lo que hacemos, porque también en nuestra vida nos pasamos mucho tiempo haciendo cosas. Pero también ahí le tengo que dar gracias a Dios para que de verdad Él esté feliz y esté contento en su casa. Vivir en el corazón de Jesús es vivir en la humildad. Y el corazón de Jesús quiere que seamos humildes. Por eso los lugares, las parroquias, los movimientos donde nos encontremos, hay que hacer muy presente la virtud de la humildad. El corazón de Jesús va íntimamente unido a la vida humilde. No podemos ser amantes, seguidores del corazón de Cristo sin pretender vivir una vida totalmente humilde. ¿Cuántas veces hay que aguantar y escuchar porque no se entiende el amor al corazón de Jesús? Pero eso no nos tiene que desanimar a nosotros de ninguna de las maneras. Todo lo contrario, si recuerdan Santa Margarita María, pues al principio no la entendían ni sus propias hermanas en el monasterio. No comprendían qué les quería decir, que hay que extender la devoción al corazón de Jesús, que tiene que dar a conocer, pero eso es incomprensible, ¿no? Sin embargo, ella había sido elegida para convertirse en el apóstol del corazón de Jesús. Por eso, cuando sintamos en nuestra vida las incomprensiones, o las críticas, o el rechazo, tenemos que decir, sin dudarlo, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. No hay salida para ningún otro sitio. A veces parece que esto es una locura, ¿verdad? Sin embargo, ese en vos confío es lo que nos ayuda a vivir la espiritualidad más profunda del corazón de Jesús. Quien confía en el corazón de Jesús lo tiene todo. Quien confía en el Señor, todo se le resuelve para el bien. ¿No será que en algunos momentos nos falta a nosotros confianza total y plena en el Señor? ¿No será eso? ¿No será que nuestra fe a veces es una fe débil? ¿No será que confiamos más en nosotros mismos que en el corazón de Jesús que nos ha llamado? Si confiamos en nosotros mismos, pronto nos derrumbamos. Si confiamos en el corazón de Cristo, todo es para su gloria, todo es para su bien. Por eso el Señor nos da en cada momento lo que Él sabe que más nos conviene, aunque humanamente no lo entendamos. Pero incluso el mal tenemos que aprender a sacar bien, a sacar algo de provecho para nuestra vida,
vida sobre todo para nuestra vida interior, para nuestra vida espiritual, aprovechar nuestras propias faltas. Eso que aparentemente puede ser una contradicción en la vida espiritual es algo formidable. Aprovecho incluso mi propio pecado para el bien. El pecado me ayuda a darme cuenta de cómo tengo que hacer las cosas, cómo no tengo que hacer las cosas. Sería ideal, ¿no? Sería importantísimo el que de verdad pudiéramos vivir una vida así. ¡Qué grande es el corazón de Jesús con nosotros! Nosotros queremos llevarlo y extenderlo al mundo entero, a las entrañas de misericordia del mundo. Y qué grande es el corazón de Jesús con nosotros. Qué grande es que nos permite formar parte de su familia. El haberlo conocido, el haberse revelado, el habernos acogido en lo íntimo de nuestro corazón. Vivir en el corazón de Jesús significa vivir esa vida de humildad que los santos nos enseñan. Esa vida de humildad que muchas veces nos preguntamos, ¿y qué querrá el Señor con todo esto? ¿Y qué me está pidiendo el Señor a mí con esta situación en la que vivo? ¿Y qué querrá enseñarme el corazón de Jesús con esto que está ocurriendo en mi vida, en mi familia, en mi comunidad? ¿Qué querrá enseñarme el corazón de Jesús en ese diálogo que tenemos que tener con Él, en esa intimidad que tenemos que conservar? Una intimidad de cada día, no solamente es cuando nos acordamos. El corazón de Jesús tiene que estar siempre presente en nosotros. Es ese amigo que nunca falla, ese compañero que está siempre contigo, que está siempre preocupado por ti. Ese es el corazón de Jesús. No es alguien ajeno a nuestra vida, a nuestra historia, no. Está tan pegado a nuestra vida que Él y yo somos una sola cosa. Dejemos que el corazón de Jesús nos hable, nos anime, nos enseñe y nos estimula a seguir adelante. Muchas veces sentimos el cansancio de la vida, ese cansancio a veces espiritual, que parece que ya no hay salida por ningún sitio, o que parece que esto es una locura, que no vale la pena, que tengo que dejarlo. En ese momento es cuando tienes que pararte, pensar, mirar al cielo y decir: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En nuestra vida hay que repetir muchas veces: en vos confío, porque nuestra confianza tiene que ser en el Señor. Confiar en Él. Él es el amigo que nunca falla, el amigo que nunca nos deja, el amigo que nos espera constantemente para darnos ese abrazo que necesitamos para seguir adelante. Sentir en nuestra vida el abrazo del corazón de Jesús, que está con los brazos abiertos, esperándote y que te está atrayendo a lo más íntimo de su propio corazón. Te quiere meter en la profundidad de su corazón. De vez en cuando, en este mundo tan interesado, los hombres se acuerdan de Dios. Quizás van a misa y por unos instantes viven lo sobrenatural, pero bien pronto vuelven a la vida mundana. Vivimos demasiado esclavos de nuestros trabajos, de nuestro mundo, incluso nuestras modas. Y no se trata en la vida espiritual de tener momentitos espirituales, sino que nuestra vida entera esté siempre en la presencia de Dios. De eso se trata. Y por eso queremos llevar nuestro amor al corazón de Jesús a las entrañas del mundo. Porque no es para un rato, no es para un instante. Es para una vida entera. Es para una plenitud gozosa de amor. No son momentos espirituales. Es una vida en total espiritualidad vivida. No nos conformemos con esos momentos concretos y que incluso a veces parece que estamos muy a gusto, porque nos quedaremos cumpliendo, pero no disfrutando de aquello que tenemos que vivir. Porque si hago esto, ¿qué pasará? O si no me digo a tiempo lo que otro, ¿qué ocurre?
No seamos esclavos de esas cosas. Disfrutemos del amor de Dios en nuestra vida. Disfrutemos de esa espiritualidad que podemos vivir amando intensamente al corazón de Jesús. Y si nosotros paramos a pensar, ¿qué he recibido yo del corazón de Jesús? Es una pregunta que es bueno detenerse en un rato de oración y preguntar, ¿qué he recibido yo del corazón de Jesús? Pues te saldrá una inmensa lista de cosas que hemos recibido de Él, de su mano providente, de su corazón generoso. Y el mayor peligro del momento presente es la separación que existe entre la fe y la vida. Tenemos que saber vivir la fe encarnada en la realidad que cada uno vive. Y para eso lo mejor es vivir dando testimonio, vivir transmitiendo la experiencia de Dios que cada uno siente en su corazón. ¿Cuánto nos cuesta compartir la vida? Nos podemos pasar el tiempo hablando de cosas superficiales, pero nos cuesta mucho compartir la vida, compartir lo que somos, lo que tenemos, lo que hemos vivido, es decir, nuestra situación real, No seamos egoístas. Lo que hemos recibido gratis hay que darlo gratis. Aquello que el Señor ha puesto en nuestra vida para enriquecerla es para compartirlo con los demás. Por eso queremos llevarlo a las entrañas del mundo. Por eso, qué importante es transmitir mi experiencia de Dios a aquellos que tengo cerca. Que es posible hoy en día seguir a Cristo, que no es una locura reducida a cuatro personas, que tenemos que creer que Dios sigue llamando y sigue tocando los corazones. Dios, si dejara de llamar, dejaría de ser Dios. Dios sigue llamando. Somos nosotros los que no escuchamos la voz del Señor. Pero el Señor sigue llamando y sigue llamando con el corazón totalmente abierto. Somos nosotros los que no somos capaces de escucharlo. El corazón abierto del Señor nos habla de generosidad. El corazón abierto del Señor nos habla también de entrega. Por tanto, aprovechemos bien la oportunidad que tenemos de anunciar a Jesucristo. Anunciar el corazón traspasado del Señor a todos los hombres y mujeres de nuestro mundo. Una labor preciosa, presentarle al mundo de hoy al corazón de Jesús, que lo conozcan. Mirad, este es mi corazón, el que da sentido a mi vida, el corazón traspasado de Jesús. Mucha gente no lo conoce, o lo conoce mal, porque ha oído mal, o porque ha escuchado cosas que no son totalmente ciertas. No lo conoce. Tenemos que darlo a conocer. Pidámosle al corazón de Jesús, pues que nos enseñe a ser como Él. Que nos enseñe a ser como Él. Porque qué importante es tener la ocasión de hablar del corazón de Jesús. Muy importante. Hablar de aquel al que traspasaron. Como vemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23 de su pasión. Mirarán al que traspasaron. El momento es dramático. Las provocaciones arrojadas contra el crucificado son verdaderas lanzas que van traspasando el corazón. ¿Por qué Jesús no respondió nada? ¿Por qué no bajó de la cruz? La respuesta a estas preguntas es el corazón del cristianismo. Jesús, entregándose a la maldad humana, reveló la gravedad del pecado. Ahí está la clave. Cristo obedece al Padre. Cristo viene al mundo para obedecer al Padre, para salvarnos de nuestros pecados. Contemplando al crucificado es como comprenderemos la seriedad del pecado y su fuerza devastadora. Dios arremete contra el hombre con la oferta del perdón. Jesús exclama, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
la ignorancia les llevaba a tomar decisiones totalmente erróneas, totalmente equivocadas. Por eso nos queda claro con esta actitud de Cristo que quien abre el corazón a este amor queda salvado. Cristo ha venido a traer fuego de amor al mundo y en la cruz alcanza la cima, alcanza el total cumplimiento. La muerte de Cristo es un acto de amor infinito y situado dentro de la historia humana. Es la respuesta de Dios al pecado y la redención del pecado de los hombres. Bueno, pues creo que estas palabras con las que he compartido pues os puedan ayudar para lo que estamos pretendiendo. Vuelvo a dar muchas gracias por la invitación, por la oportunidad que me han dado de participar aquí, hablando del corazón de Jesús, que es algo increíble para mi vida, y sobre todo pues pidiendo al Señor que sean muchos los que se dejen abrazar por el corazón de Cristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.